por segundo año consecutivo, nos estamos haciendo cargo de la inspección fitosanitaria respecto a la detección de Peronospora tabachina, el Blue Mold. A raíz de que por la pandemia la delegación de la CUSIC no puede venir a realizarlo. Este año estamos trabajando como el año pasado con SENASA. SENASA hace la extracción de las muestras en las inspecciones finales. Mi función como coordinador de la industria es coordinar todas las actividades referentes a la extracción de muestras. Y, por supuesto, INTA nos da una mano muy grande en el laboratorio de fitopatología, a cargo de la ingeniera doctora Guadalupe, que, digamos, trabajan en la detección de osporas del Blue Mold. Estamos aquí hoy, ¿no es cierto?, haciendo, verificando que el procedimiento de laboratorio se realice como corresponde, y en breve tendremos los resultados. Estamos muy agradecidos con INTA por la colaboración que nos dan para realizar este trabajo, que nos permite la exportación de tabaco, es decir, la anuencia de parte de los funcionarios de China, de aduana de China, para poder exportar tanto la cooperativa de Salta como la cooperativa de Jujuy como a la Alliance One. Así que, digamos, para nosotros es un procedimiento de fundamental importancia y le agradecemos a SENASA y a INTA por esta colaboración que nos permite a nosotros exportar el producto a China. Estamos en los mismos volúmenes. Estamos hablando de aproximadamente 7.500 toneladas empacadas. Empacadas, ¿no es cierto? Estamos exportando un volumen similar este año. Como ustedes saben, China se abastece de 4 países y, bueno, la Argentina tiene un protagonismo muy importante en las importaciones de tabaco en China, junto con Estados Unidos, Zimbabue y Brasil. Y, bueno, por supuesto, toda la tramitación de estas actividades se ha hecho con mucho más celeridad, así que, y con muy buenos resultados, así que creemos que a futuro esto va a ser un procedimiento normal de toma de muestras y cumplimiento del protocolo que los dos países han fijado para la importación de tabaco. Así que, bueno, va a ser una actividad más cuando terminemos de empacar todos los años, y esperemos que China nos siga comprando los volúmenes, porque, bueno, para toda la actividad tabacalera es tremendamente importante el aporte de China.